Luis Alfonso Gámez, que é xornalista e autor do blog Magonia, dedicado á análise crítica das, das afirmacións extraordinarias. É presentador e conductor da serie de televisión escépticos na ETV2 e participou en órbita laica na televisión española na segunda cadena. O seu último libro titúlase El peligro de creer, que foi publicado no ano 2015 traballa no diario El Correo eh, de Bilbao, onde cobre a información de, de ciencia. Creer non é inocuo. Ter fe en algo non probado pode non seguir moi caro. As terapias alternativas di nos vidas, recursos ambientais e cartos. Moitas vidas, moitos recursos e moitos cartos a homeopatía, a quiropráctica, a antivacinación, son perigosas. E, como alternativas a medicina e, non son máis naturais, nin tampouco mellores. A nosa sociedade baixou a garda ante a proliferación de crenzas estrafalarias relacionadas coa saúde. E os legisladores, legisladores amosanse permisivos, os colexos profesionais miran para outro lado Os medios de comunicación fanlles publicidade de gratuita e moita xente cree que son unha alternativa válida. No seu último ensayo, no capítulo Guais Orientais, Luís Alfonso analiza as medicinas mal chamadas, segundo ele, alternativas. A homeopatía, a acupuntura, o reiki ou a quiropráctica, entre outras, manifestan características comuns, inoperancia e indemostrabilidade. O principio fundamental da homeopatía é que unha sustancia que provoca os mesmos síntomas que unha enfermidade pode curala e canto máis pequena e a dose desa sustancia, mellores son os seus efectos. A homeopatía é un gran negocio, e funciona pola fe do paciente no terapeuta. Unha fe no receitado, coñecido como efecto placebo. Unha consecuencia da desconfianza na medicina e do éxito da homeopatía ben sendo o movimento antivacinas, orixinado, tal como Luis Alfonso nos describe, nun interese comercial para obter pingües beneficios, aproveitándose do medo e da publicidade dos medios de comunicación. O movimento antivacinación se fundamenta na ignorancia e no egoísmo, pero advirte que a homeopatía, ainda sendo inocua, pode matar por inacción. Ademais, semellante práctica non só se vende nas farmacias, senón que os medios de comunicación públicos tamén recomendan, en certas ocasións, o seu uso. Tamén fai fincapé no erro cometido polo Colexio de Médicos que cataloga de complementarias a estas prácticas, xa que, mentras se cualifiquen de complementarias, moitos creerán que son útiles e complementarias aos tratamentos convencionais. A quiropráctica realiza a cura mediante a imposición de mans. Defenden que as enfermedades son causadas polos bloqueos na calumna, subluxacións ao fluxo de enerxía vital chamada intelixencia innata. Os seus defensores establecen que a quiropráctica axuda a inteligencia innata a expresarse, deixando a fluir por todo o organismo e, como a maioría das enfermedades se deben a bloqueos energéticos da columna, poden solucionarse mediante manipulacións vertebrais. O problema xorde cando as manipulacións quiroprácticas ocasionan derrames cerebrais, do cerebral ou diseccións das arterias vertebrais. As prácticas descritas e outras, como a acupuntura ou o reiki, non precisan de investigacións básicas, nin probas de laboratorio que respalden a súa eficacia, senón que directamente dan o salto ao ensayo clínico. Isto supone unha vantaxe que, engadida ao gasto público de recursos e a boa imaxe polas medicinas alternativas, provoca no paciente a súa confianza, pero tamén en ocasións, o seu empeoramento e incluso a morte. Luís Alfonso recoñece que o sistema médico pode ter moitos problemas condicionados pola impersonalidade, a masificación, a deficiencia de tempos ou de persoal cualificado, o cal non xustifica o amparo da charlatanería e da pseudociencia. Leo vos unha cita do último capítulo do seu libro. Cando era neno, pensaba en xeno de min que o que lía nos periódicos, revistas ou libros, ou aquilo do que falaban na radio e na tele, non podía ser mentira. Como ían a permitir os directores esos medios e desas editoriais? como ía alguén a contar algo sabendo que é falso, a expoñerse a ser chamado mentireiro. Pouco a pouco aprendín que a mentira pode ser un grande negocio, que ninguén sabe de todo e que calquera, incluído eu, lle poden dar gato por lebre. Por moitos fenómenos fraudulentos que un coñeza, sempre aparecerá, aparecerá un novo. Non vale, polo tanto, con saber moito do, do paranormal. Temos que aprender, aprender a pensar críticamente. É o único que pode protexernos dos vendedores de misterios e remedos máxicos, personaxes dos que temos que desconfiar, canto máis famosos sexan porque, se un principio existe nese grupo de xente, é que canto máis ten un máis mentireiro e terxiversador é. Así pois, a próxima vez que vexan na televisión a un ufólogo, un parapsicólogo, un vidente, un periodista do misterio ou un médico alternativo de zona, desconfíe delo. Permitideme concluir a presentación con unha reflexión. Quizás precisamos dunha dose importante de escepticismo como medicina ante o presuizo, o dogma ou a excesiva credibilidade. O escéptico é un indagador, busca e non para de buscar. Verdades quizáis? Non. Xa temos suficientes, proclama. Indaga para destruir os argumentos dos dogmáticos, dos creentes ou dos voceiros do presuizo ante tanto alto falante empregado desde os medios de comunicación e desde o propio púlpito da ciencia médica, posiblemente debamos suspender o suizo, o seu pouco suizo, e non deixarles decir nada máis. En tono escepticismo nos permitirá elevar a nosa capacidade de crítica, alcanzando esa anhelada maioría de idade na que a autonomía nos liberará das proclamas das supostas autoridades ou dos expertos da materia e buscar, O último criterio de razón en nos mismos. Gracias. Bueno, ya he visto. He pedido que me... soy muy inquieto, así que he pedido que me quitaran la mesa porque si no me iba a llevar la mesa por delante. Quiero agradecer al aula Castelao la invitación, porque yo no soy más que un periodista a lo que vulgarmente llamamos nosotros en la profesión un juntaletras. A mí me divierte escribir. Me lo paso muy bien escribiendo. Me lo paso también que escribo hasta cuando no estoy trabajando. El título de la charla no es, eh, es un título comodín que suelo usar para dar diversas charlas y que surgió cuando me pidieron una y me pidieron un título para una charla. Me dicen, danos el título. Y digo, ¿y de qué voy a hablar? No lo sé. Se me ocurrió más o menos y dije, bueno, el peligro de creer, ya está. El peligro de creer, no voy a hablar de religión, aunque sí voy a hablar indirectamente de una, de una religión, pero no voy a hablar de religión. Eh, ayer salió una, cosa de, salió una encuesta, la encuesta del de el estudio de percepción pública de la ciencia en España, de percepción de la ciencia en España 2016, el octavo, en el que eh, una de las conclusiones era que la mitad de los españoles, o sea, por ejemplo esta mitad, y perdonen, porque igual son aquellos, Creen en la homeopatía, creen que la homeopatía funcione, funciona. Yo no sé ahí, si hay aquí alguien que crea que la homeopatía funcione. Alguien, una mano inocente, ¿crees que la homeopatía funciona? Bien, como tú crees que la homeopatía funciona, comprueba que esto esté cerrado y esté como lo he comprado a la mañana en una farmacia de Vigo. Ahora ábrelo tú, por favor, no lo voy a abrir yo. Ábrelo tú, no te cortes. Ese datif PC es un relajante homeopático. Eh, voy a necesitar todo el agua del mundo porque vamos a hablar de muchas cosas, pero como esto es una tontería, esto de decir yo soy capaz de hacer no sé qué, por favor, pásame uno de los blisters. Me parece que tiene. ¿Cuántas pastillas tiene el blister? ¿30, 40? Pásame dos blisters. Pásame dos. Dame dos. Porque es que así voy ahorrando. Luego ya veremos si me tomo el resto. Bueno, la dosis es dos pastillas tres veces al día para estar medianamente relajado. ¿No? Vamos a empezar por dos pastillas nada más. Bueno, el peligro de creer. Mi abuela Margarita, que la pobre murió y a la que he echo mucho de menos, me decía que creer no hace daño. Era una cosa que me decía cuando yo era niño. Creer no hace daño. Yo voy a intentarles demostrar que creer daña el bolsillo. Daña la salud y daña nuestro entorno. Y nos daña a todos social y económicamente. Aunque yo no crea, si muchos de ustedes creen, nos puede dañar a todos. Y vamos a hacer un viaje en el tiempo a 1848, al estado de Nueva York. Perdón. Es que. A 1848, al estado de Nueva York. Es que hace tiempo que no usaba este mando. Bueno, ahora ya sale esto. En 1848, en el estado de Nueva York, aquí está, vale, aquí está Nueva York, ahí arriba a la izquierda estarán las cataratas del Niágara, y en la zona donde pone Heightsville, entre Rochester y Siracusa, en esa zona surgieron muchos credos protestantes a mediados del, del siglo XIX. En 1848 se mudaron a una casita muy humilde de Heightsville, llamada así... Hydeville eh, la población, porque la había fundado un tipo que se apellidaba Hyde, que alquiló a unos señores, que eran los, los Fox, que alquiló a unos señores, él era un herrero y ella era una ama de casa, e iban con dos niñitas de 11 y 14 años, Kate y Maggie. Nunca me acuerdo de quién es Katie y quién es Maggie. Da igual, lo he leído 3.000 veces, lo he escrito 2.000 veces y siempre me lío. Fueron con Katie y Maggie al pueblo este de Hightsville por una sencilla razón. Ellos eran mayores, tenían 60 años, y resulta que tenían cerca, en los pueblos de alrededor, vivían unos hermanos de las niñas mucho más mayores, que tenían veintitantos y treinta tantos, y y tantos años. Algo que me intrigó durante muchos años, hasta que encontré en las memorias de una biznieta de ellas, que es que la mujer había echado al marido durante unos años de casa por problemas con el alcohol. Bueno, el herrero, su esposa y las dos niñitas se mudaron a esa cabaña que hemos visto, se mudaron en diciembre. Y, estaban, eh, eh, y la intención era construir una casa para la familia, pero llegó el invierno, con lo que se quedaron en la cabaña. Y a finales de marzo de 1848 empezaron a oír en la cabaña cosas raras. Por ejemplo... Estamos hablando de alrededor del 30 de marzo, golpes en el suelo. Y los padres estaban un poco asustados. Voy a tomar un par de pastillas porque ante esta tensión merece la pena. Eh, entonces, eh, llegó una noche, la del 31 de marzo, en el que oían rebotes y la madre fue a la habitación donde estaban las nenas. la madre era una mujer muy crédula y les dice a las niñas. ¿Qué es esos ruidos? Y le dice una de las niñas, no, es mister no sé qué, mister, mister me parece que le llaman Mr. mister pezuña. Que es una cosa que en unos sitios dicen que es como se llamaba al diablo en esa región en aquel entonces, pero en otros sitios no lo dicen, luego no me fío de lo que dicen esos documentos. Entonces ellos, eh, la madre dice, bueno, si eres un espíritu, da dos golpes. Ya estaba, ahí se jodió todo. Ahí nació el espiritismo. Empieza a preguntar la madre, ¿cuántos años tiene mi hija Kate tal? Once golpes. ¿Cuántos años tiene mi hija Maggie? 14 golpes. ¿Cuántas niñas tiene el vecino de no sé dónde? Tres. ¿Cuántos tiene tal? ¿Cuántos vecinos? Todo acertaban. O sea, los espíritus acertaban. Esa misma noche la mujer sale a todo correr y va donde los vecinos. La casa se llena de gente. La casa se llena de gente y ya empiezan a hablar con el espíritu diciéndole A, B, C, D, F, G, y que el espíritu pare, y llegan a la conclusión de que es un buonero al que habían matado los antiguos dueños de la casa y habían enterrado en, en el sótano. Se ponen a excavar como locos, pero les sale agua y se queda todo allí. Bueno, esta foto, que es muy posterior, eh, bueno, dibujo en realidad, perdón, es de las dos niñas ya de mayores con su hermana Anlia, que era mucho más mayor que ellas. La hermana Anlía se acaba llevando a las niñas a Rochester y. Eh, perdón se acaba llevando la, la, la hermana escribirá un libro que es precioso el enlace perdido del moderno espiritismo en el que cuenta cómo se las lleva a rochester y en un momento determinado digamos toda la sociedad la parte de la sociedad bien pensante de rochester entra en comunicación con los espíritus a través de las niñas y como desconfían hay abogados que levantan atestados diciendo todo hay libros de la época como desconfían pues las someten a, a pruebas en rochester tres veces durante tres días llenan una sala que se llama la Sala Corintia con 400 personas a las que cobran cero, me parece que es 0,25 con 25 centavos de dólar, centavos de dólar, y doscientos dos comités científicos, pues del médico del pueblo, un fisiólogo, un no sé qué, un ingeniero, se intentan controlar a las niñas. Solo hay los, los tres comités Llegan a la conclusión de que no saben lo que pasa con las niñas, no saben de dónde vienen los ruidos, porque las niñas en el escenario están así y los espíritus responden a las preguntas, excepto un médico que dice: "Vamos a ver, sujeto a las niñas las piernas, las sujeta a las piernas y entonces no se oyen los espíritus, no se manifiestan". Inmediatamente, digamos que parte del público dice: "Estás maltratando a las pobres criaturas" y no le dejan que sujete más a las niñas. Con lo que vuelven los espíritus a las andadas. Claro, era un poquito sospechoso ya, ¿no? Que es justo fuera eso. Los comités no llegan a ninguna conclusión, dicen que todo es misterioso y mientras tanto Anlia, la hermana, lo que abre es una especie de consulta con sus hermanas. Las hermanas empiezan a cobrar dinero. ¿Cuánto ganan las Fox? Pues ganan entre 100 y 180 dólares de la época, no actuales, de la época por noche. Eso es un dineral. Un director de periódico que había perdido a un hijo pequeño se las lleva a Nueva York y abren consulta directamente en pasan en consulta en en un hotel y por ahí pasa todo el mundo y todo el mundo cree que las Fox son milagrosas y ponen en contacto con el más allá ¿por qué pasa esto por qué precisamente en ese momento bueno si hoy tuviéramos la tasa de mortalidad infantil que ven ahí 217 niños de cada mil, es decir, uno de cada cinco moría antes de cumplir el año en Estados Unidos, si era blanco y si era negro, eran tres de, ca tres de cada diez, que es una barbaridad, ¿eh? lo entenderíamos mejor. Había cantidad de padres y madres angustiados. ¿Por qué se ha llevado Dios a mi niño? Entonces necesitaban, y entonces las Fox, los espíritus les decían... Porque se los habían llevado mamá, no te echo mucho en falta y te quiero mucho. En 1848 no había ningún medium en todo el mundo. La conexión con el más allá se limitaba a lo, a lo que siempre se ha limitado hasta ese momento: sacerdotes y clérigos preparados cada uno de su religión son el intermediario con el más allá. Sacerdotes, chamanes, personajes, digamos, líderes religiosos. Pero ahora de repente se democratiza y dos niñas, hijas de un herrero. Ponen en contacto a la gente con el más allá. Bueno, pues en 1850 hay 40.000 mediums. De 1848 ninguno, a 1850, 40.000 mediums. Claro, había un negocio. Todos esos padres que habían perdido sus hijos. Y en 1860 se calcula que hay más de, una, más de un millón y medio de fieles del espiritismo. A finales de siglo había decenas de millones de fieles del espiritismo en todo el mundo. Uno de ellos, por ejemplo, será Arthur Conan Doyle. ¿Eh? que era todo lo contrario a sherlock holmes era muy crédulo todo se va al garete aparentemente cuando las niñas confiesan ya de mayores alcoholizadas katie y maggie que han tenido vidas muy diferentes pero bastante desgraciadas revelan que los ruidos los hacían con las lo que en mi pueblo vamos cuando éramos niños llamábamos las novias las articulaciones hacían chasquidos con los dedos, que habían descubierto que si hacían chascar los dedos de los pies eh, tocando el cabecero, el, el, el pie de la cama, el ruido se transmitía por la madera hasta otro lado, eh, tenían una manzana que ataban con un hilo, la tiraban así, entonces su madre se creía que era un fantasma que andaba recorriendo. Y dicen, claro, mi mamá era muy crédula, decían. Pero claro, había un detalle que generalmente no encontraremos nunca en ningún libro de espiritismo. Y es cuando tiene lugar la historia de mi mamá, era muy crédula. Les he dicho 31 de marzo, en la noche del 31 de marzo al 1 de abril, cuando le dicen, es un espíritu, es el 1 de abril, el Día de los Inocentes en el mundo anglosajón. Mi mamá era muy crédula, una inocentada de unas niñas a su madre, muy crédula, muy ingenua, se convierte en una religión, el espiritismo. Y entonces nos encontramos con que pronto surgen en esa zona, voy a tomar otras dos. Pronto surgen en. Tenía, bueno, esta es la dosis ya del día, seis, pero pronto surgen en, en, en la región esa de Rochester y Siracusa otros mediums, y unos, por ejemplo, son los hermanos William I, 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 Ira y William Henry Davenport. Las, las pruebas científicas que hay de, de los poderes de los Davenport son muy divertidas. Todo consistía, bueno, yo siempre me pregunto por qué los mediums tienen que manifestarse los espíritus en habitaciones oscuras. Eso es como cuando van los parapsicólogos a los cementerios a ver a los fantasmas, tienen que ir de noche. Pero bueno, los muertos no están también allí de día, porque de noche perdería todo su atractivo. ¿no? Bueno, pues los daban, los daban por hacer una cosa muy curiosa. Estaban en una habitación y uno de los hermanos estaba en una esquina, eran unos críos también muy jóvenes en 1850. Estaban uno de los críos en una esquina, sentado. Comunicaba con los espíritus y entonces de repente estaban todas las luces apagadas y aparecía el mismo niño con su silla al otro extremo de la habitación. La conclusión de quienes asistían a la sesión de espiritismo, a oscura repito, era que el niño había ido volando. Cualquiera diría, el niño ha cogido la silla y ha ido andando. No, pues está escrito, el niño va volando. Los Daverpool se hacen muy famosos porque eh, se hacen muy famosos y este señor se los carga. Este señor John Neville Maskelyne es el padre... Y abuelo eh, de magos, eh, los más que la son magos británicos. Este señor le deben ustedes que cada vez que vayan al Reino Unido y quieran ir al baño tienen que pagar, tienen que meter una monedita. ¿eh? Este señor inventó esa maquinita. Le gustaban mucho los autómatas y siendo joven en su pueblo en Cheltenham eh, era un adolescente y se encontró con que eh, sus amigos, él era mago aficionado, sus amigos le dicen viene un medium a un pueblo cercano y él trabajaba de aprendiz de un relojero. Y le habían llevado para reparar una cosa que no tenía él muy claro para qué servía. Y el tipo que le había pagado muy bien por reparar la cosa, le había dicho eh, que no dijera nada a nadie. Entonces, cuando se entera de que hay un medium próximo y que lo que hace el medium es mover cosas de una mesa, él deduce que con, la, con lo que él había reparado se podía mover cosas de una mesa sin aparentemente moverte. Entonces dice, bueno, vale, creo que es esto, pero la próxima vez que venga un medium... Lo que, voy a hacer es, lo que vamos a hacer es intentar desenmascararlo. Y entonces se ofrece la oportunidad cuando en marzo de 1865 aparecen los Davenport, el niño ese que ya eran adolescentes y su hermano. Estos se metían en un armario, como ven ahí, en una especie de armario con tres puertas, se sentaban enfrentados el uno al otro, atados a un banco, y en medio había, de la tercera puerta había instrumentos musicales. El número de los Davenport que presentaba un clérigo consistía en que de repente, no decían que era, que era espiritismo, pero consistía en que se apagaban las luces y al cabo de un rato empezaban a sonar instrumentos, panderetas, una trompeta, no sé qué. Entonces estaban en una sala así, en Cheltenham y el bueno de John Neville Maskelyne el mago, se, comp se compinchó con un señor que estaba al lado de las ventanas, que estaban allí, como tenía que ser todo a oscuras, entonces le dijo, en un momento determinado, tira de la cortina... Entonces tira de la cortina con tan mala fortuna que se ve la mano de uno de los Davenport tirando fuera una corneta. Esos eran los espíritus. Lo que los Davenport usaban era unos nudos determinados que les permitían desanudarse y volverse a atar. Esto luego se lo explica uno de los Davenport a Harry Houdini cuando está ya muy mayorcito. Y Harry Houdini los desenmascara de y a partir de ese momento John Neville Maskelyne tiene números durante décadas en Londres en los que va haciendo números de espiritismo, pero diciendo que son magia, no diciendo que es espiritismo. Los grandes desenmascaradores de mediums son los magos. Y vale. Upa. Perdón. En un salto nuevo lo que, se, lo que llega a pasar es que los espíritus se conectan con el mundo, ya no mediante ABCD, como se llama no sé quién, por eso es un coñazo. Se inventan una conexión que es a través de las mesas. Esta es una fotografía de un periódico, de un diario francés de 1853, una monada de... Encontré uno de segunda mano muy barato y me lo pillé. Y es una monada. Esto es en la alta sociedad francesa. Lo que hacían era preguntaban al espíritu, espíritu, ¿estás ahí? Entonces se ponían alrededor de la mesa y se ponían a girar. Entonces giraban y giraba la mesa. Y, pero es que lo, lo hacen todavía. En algunos sitios. Entonces, si tú le decías, espíritu, eh, si estás ahí, eh, giramos a la derecha y todos girando a la derecha. Eso tenía una cosa mala. Resultaba agotador. Había veces, no, 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 vamos a ver. En las crónicas de la época había veces que acababan agotados. Entonces, hay este señor, igual le conocen, ¿eh? Michael Faraday. Cuando la gente dice los científicos no investigan lo paranormal, es mentira. Los científicos han investigado lo paranormal porque los científicos investigan cualquier misterio. Michael Faraday se enfrenta al dilema de ¿se mueve la mesa o son los tíos los que mueven la mesa? Es decir, ¿siguen ellos a la mesa o ellos empujan la mesa? Inventa un dispositivo muy sencillito a base de cartulinas y maderita y se, se enfrenta al misterio como cualquier otra investigación física que dice, la conclusión a la que llega... Y además los pilla. Dice: todos los movedores de mesas son sinceros, pero son ellos los que mueven la mesa. ¿Por qué? Por una cosa que se llama el efecto ideomotor, el deseo de que algo funcione, que es lo mismo que les mueve a los taurís. ¿eh? Y en España, un astrónomo, Comás Solá, escribe este libro, que es una delicia: El espiritismo ante la ciencia, y recuerda cómo hay físicos y científicos importantes que han investigado el espiritismo y han llegado a la conclusión de que las mesas se mueven porque las empujan, y surgirá la ouija, que es el último invento. La ouija surge como un juego, inocente, porque es mucho más barato. Ya no hay que correr detrás de una mesa, basta con un vaso. Pero hay científicos que hacen pruebas muy sencillitas, dan la vuelta a la ouija o tapan las letras. Y entonces, digamos que la magia del medium se va al garete. El espíritu no sabe leer a través del papel. ¿Eh? El espíritu no ve nada, el pobre espíritu se convierte en analfabeto, solo cuando lo ve acierta. ¿eh? Y explican por qué. La Ouija era un juego inocente y de hecho se vende en todo el mundo durante décadas, durante más de un siglo. ¿eh? La Ouija aparece hacia el 1870, esto, esto no importa porque esto es lo mismo, esto habla, es una descripción. La ouija, esta es la patente de la Ouija y en la patente de la Ouija... Patente en Estados Unidos de la Ouija, no se cita en ningún momento que haya espíritus de por Es un juego. Es un juego por el que, digamos, aparecen palabras y ya está. ¿Eh? Es un juego que se comercializa. Arriba tienen la primera Ouija, luego la Ouija pasa a ser propiedad de los mismos que el Monopoly y ahora es de los mismos que tienen la propiedad de los eh, Transformers. Sí. Y la Ouija es un juego inocente. Pero ¿cuándo se convierte la ouija en el mal llamado juego de la ouija? Que nos dicen en la tele cada dos por tres, como para meternos miedo. La ouija se convierte en el mal llamado juego de la ouija gracias al exorcista. En el momento en que la niña dice que ha contactado con un ser y a partir de ahí ya saben ustedes cómo acaban, andando como una araña, expulsando todo tipo de basura y matando a curas. ¿No? El exorcista tiene una historia en sí misma, porque está basada en hechos reales, y porque todos sabemos cómo acabó la niña del exorcista, pero es que la niña no existió, sino que era un niño, y el niño no hizo lo que dicen que hizo en la película, y el niño acabó trabajando para la NASA. ¿Eh? Y eso es verdad, eso no es un invento. Bueno, eso es lo que acaba la Ouija. Pero llega el siglo XXI y de repente nos encontramos con esto y dices, bueno, vamos a ver, el espiritismo, todo lo que dicen los espíritus es lo mismo que sabe cualquiera, porque las niñas respondían las Fox lo que sabían, de cuántos vecinos había. No les preguntaban nada que no pudieran saber. Nadie les preguntaba, por ejemplo, ¿cuántas casas de citas hay en Rochester? Las niñas no las iban a saber. Entonces no les preguntaban. Les preguntaban, ¿cuántos vecinitos hay en la casa de los Smith? Lo sabían perfectamente. Bueno, y de repente llega el siglo XXI y cuando uno piensa que esto del espiritismo es muy antiguo, se encuentra con esto. Siempre hemos deseado saber qué hay más allá. Algunos lo habrán visto alguna vez, ¿no? Vale. Yo soy un pecador y yo pagué 80 euros por ver a Germain en directo. Es decir, por hacer lo mismo que yo hago aquí, pero con pasta. ¿No? Esa es mi entrada, ¿eh? Esa es mi entrada. Fila 10 a 110, 25 del 4 de 2012. Y esa foto la saqué de Strangis. Eh, ¿Por qué funcionan los mediums? ¿Por qué funcionan los adivinos? ¿Por qué funcionan los charlatanes? Funcionan porque somos humanos. Funcionan porque en el fondo a todos nos preocupa lo mismo, salud, dinero y amor, como decía la canción. Funcionan porque nos angustia lo mismo, la pérdida de los seres queridos, porque nos gustaría... Y el propio Sagan lo decía, y a mí me encantaría poder contactar con mis padres, daría por con, todo por contactar cinco minutos con mis padres si existiera un más allá. Y por hablar con ellos funciona, por eso, por la angustia de perder a seres queridos. ¿Y qué te dicen los mediums? ¿Qué te dicen los espíritus desde el más allá? Si eres una chica joven, guapa, eh, y llevas, por ejemplo, una minifalda, Angermen te dice. Tu abuela me dice que la ropa que llevas no le gusta. Cojones, vamos a ver. Vamos a ver. Yo asistí al espectáculo de Angermén, se lo dijo a tres chicas, a tres. Ninguna, todas ellas lo interpretaron como que se lo decía personalmente. Es lo que es más alucinante. Yo lo veía desde fuera como veo un rito religioso y yo alucinaba. Hubo una cosa... De repente había tre hubo tres parejas, una de ellas pareja gay, y las tres parejas se levantaron, cada una por su, por su lado, y todos se definieron igual. Eh, dijeron: ¿Has venido con tu novio o con tu marido? No, he venido con mi compañera. Una compañera es más que una novia y es menos que una esposa. La jugada o, o un compañero me da igual. Y la jugada de Germán consistía en lo siguiente: contactaba con quien fuera y le decía. Mm, me dicen que estáis pensando en regularizar la situación. Vamos a ver, acertó una vez de tres. Los otros le dijeron que no. Todo repetía absolutamente lo mismo. No te decía, por ejemplo, a mí, imaginad que soy yo, ¿no? No me decía, tu madre ha muerto recientemente. No, no se atrevía. Lo que me decía, veo una mujer que se preocupa por ti. Entonces yo le decía, ingenuo, desde el patio de butacas, es mi madre. Sí, tu madre se preocupa por ti, mira, Luis, eh, piensa que te quiere mucho. Todo lo que decía era lo mismo que diría cualquiera. Y hubo un momento muy divertido dentro del dramatismo, porque todo esto Germán lo hace actuando, es decir, habla como si fuera tu madre, como si fuera una señora. Tal. Entonces, había una chica que estaba sentada donde estás sentada tú, que a todo esto te tomaban primeros planos para enseñarte ahí, avergonzarte en cualquier país normal, ¿no? Eh, eh, esa chica había entrado y había entrado con un osito de peluche y la habían eh, enfocado varias veces en la pantalla antes de que Angermén hiciera su entrada triunfal por el patio, por el, por el pasillo central, y la chica estaba llorando como una Madalena. Claro, yo veo a una chica con un osito de peluche y digo, joder, ha perdido un bebé. Es automático, ¿no? O sea, vamos a ver. Bueno, pues efectivamente, Angermén dice, veo que has perdido un bebé. En tu familia alguien ha perdido un bebé. Entonces tú te quedas, tú empiezas a decir, bueno siento tal, no sé qué es la presencia. Entonces Germain directamente empezaba a andar como un niño que empieza a andar. Es que me poseen, ¿no? Eh, esto no hubiera sido más tan divertido si no llega a ser que tú en un momento determinado le dices a Germain es mi padre y dices joder y cómo casa el padre con el bebé. Entonces lo que hacen estos sinvergüenzas rápidamente es aprovechar y dice, ¿alguien en tu familia ha perdido un bebé? Y dice la chica, mi tía, que la tenía a su izquierda, ha tenido dos abortos, ya está solucionado. Ya nos hemos olvidado de tu bebé, nos vamos a los abortos de tu tía, yo he caminado como si fuera un niño, no importa. Bueno, esto es terrible, Esto cuando, ahora nos podemos reír, pero cuando uno lo ve, cuando uno ve a la gente llorando, eso es indecente. Esto es jugar con la salud mental de la gente. O sea, cuando le haces llorar a alguien. Yo lo que sentía sentado ahí en la fila 10, no sé quién estará en la fila 10 por aquí, en la fila 10 a 110, yo lo que sentía era que cada vez que hacía llorar a alguien, lo tenía enganchado. Y entonces podía hacer con ese alguien lo que le diera la gana. Un concejal del PP del Ayuntamiento de Bilbao, que yo no sabía que era concejal, porque no le conocía, me enteré al día siguiente y luego, no me lo ha perdonado, eh, voy a tomar esto porque lo del concejal del PP me hace la pena, eh, fue con su chica, que ahora se dedica al Reiki. Y en un momento determinado le dice, vais a regularizar la situación. Y entonces allí directamente se declararon para casarse. O sea, yo lo conté en el blog, me llamaron inmediatamente de la oficina del Pepe y me dijeron, tío, ya estás quitando eso. Y digo, ¿no? Pues te vas a enterar, digo, pues no me voy a enterar porque yo estuve allí, fue un acto privado, y digo, 300 personas, pagamos 80 euros cada uno. Entonces, yo sé que el tío no me lo perdona, pero bueno, es muy divertido. Claro que piensas que luego que ese tipo de personas deciden las canalizaciones, los fondos de la ciudad y todo esto, y dices, hostia, ¿conectará con el más allá? Claro, imaginaros lo fácil que sería hacernos pasar por Medium y decir, dale la pasta a Luis Alfonso Gámez, me dice tu tía. Entonces que me dé la pasta. Bueno, esto es inquietante, esto es preocupante, esto existe y de fatal de tiempo. Eh, vamos a ver un ejemplo de lo que hacen los médiums. Este fue el primer medium televisivo que vi. Ya nos vale. Vamos a ver, papá murió así. ¿Alguien conoce a alguna linda, no sé qué? Vamos a ver, joder, estás hablando con los muertos. No sabes ni con quién estás hablando. Entonces, lo que hace John Edward, que es. Eh, John Edward es un maestro. John Edward actúa en, en los casinos de Las Vegas, en salas de 3.000 personas, a 180 dólares la entrada, y de tal manera que tú pagas la entrada y además renuncias a tus derechos de imagen para que yo te use en, tu, en mi programa de televisión. Eso es un chollo, es el cojo chollo. Eh, lo que hace John Edward, como han visto, es empezar a decir: ¿Hay alguna linda por aquí? Joder, con perdón, o sea, seguro que hay alguna. Y si no hay alguna, alguien conoce alguna. ¿Eh? Eh, John Edward dice: Hay alguien, está en Las Vegas. Yo tengo cinco programas grabados. No me interesaba nada el espiritismo cuando los grabé, los grabé por si acaso. Y son una joya, de verdad. Eh, entonces, está en Las Vegas y dice. ¿Hay, alguien, ¿Hay algún espíritu relacionado con el mundo del espectáculo? Coño, en Las Vegas, desde la parcacoches hasta el camarero del casino. ¿no? Y entonces empieza a decir: ¿Hay algún Robert? ¿Hay algún no sé qué? La gente le va dando pistas y nunca va acertando. Claro, dice: eh, ¿Alguien murió de cáncer de pulmón? ¿Cómo que alguien? ¿Con quién coño estás hablando? Supongo que sabrás que mi padre murió de cáncer de pulmón, eh, que se llamaba Peter. Y que lo hizo hace tres años, ¿no? Va pescando. Lo que haces es va pescando tus respuestas. Es lo mismo que hacen los, los, tele los videntes televisivos. Si tienen oportunidad, ver a los videntes televisivos. Eso es lo más divertido que hay. Te das cuenta y llama a alguien. Y entonces coges el teléfono. Te están estafando sentimentalmente. Están jugando con tu salud mental. Están haciendo que dependas de ellos. Llamas por teléfono y te dicen: Hola, cariño. Además, siempre dicen: Hola, cariño. Y dices: ¿Cómo que cariño? Si no nos conocemos. ¿Eh? Y te dicen, ¿qué te preocupa? Vamos a ver, joder, eres vidente. ¿Cómo que me preocupa? No, que tengo una hija adolescente. Joder, les puedes dar pistas, pero como un loco. Les dices una hija adolescente. Entonces empiezan, claro, las compañías, ¿no? Vamos a ver, ¿qué preocupa un padre de una hija adolescente? Pues evidentemente si le llaman no es porque saque unas notas cojonudas, porque por algo le llamará. Bueno, pues todo es así. Te van pescando y te van enganchando. Lo que pasa es que tú no te das cuenta. Somos humanos. Yo he ido a videntes. Dos o tres veces. Y hay una cosa que les descoloca. Luis Alfonso, ¿de qué signo no Zodiaco eres? Y digo, pues ya lo sabrás tú, por cómo actúo. Lo primero que hicieron fue sacarme la muerte en una tirada de tarot. Me eché a reír. Y me dice, no, pero no quiere decir que te vayas a morir, no me jodas, me ha sacado la muerte. O sea, la muerte, tía. Y luego me dijo, no te pre... esto era en marzo, en septiembre cambias de trabajo, sigo en el mismo trabajo siete años después. Entonces lo que practican son, primero se, se benefician todos, los niños que iban donde las Fox, los, perdón, los adultos que iban donde las Fox, los Davenport, Angerman, John Edward, de que tú no vas a un medium si no crees en la comunicación con el más allá. Y si no estás angustiado por entrar en contacto con alguien que has perdido. Es decir, si no estás en pleno duelo, si no estás jodido, si no estás mal, realmente mal, si no eres humano. Y la lectura fría, la lectura fría es eso, de ir pescando cosas. Que me vas diciendo. A mí me entra una chica preciosa en mi consulta de Evidente, que a veces se piensan ponerla bien vestida y con aspecto sano y tiene mal de amores de narices. Porque si está con aspecto sano y va bien vestida no tiene problemas económicos. Y si me entra con unas ojeras y fastidiada tiene problemas de salud. Es decir, lo que primero que hay que hacer es leer lo que hay. Hay magos que lo hacen, magos de verdad, ilusionistas. Se llama mentalismo, simular poderes paranormales. Y lo segundo es la lectura caliente, que la practica John Edward. Que era lo que yo creía que iba a hacer mi amiga Angermen. Es meter espías entre el público, cuando está el público esperando. De tal manera que te pillo a ti hablando con ella y tú dices, mi abuelo murió cuando le cayó un satélite artificial en la cabeza, mientras estaba pescando. Entonces yo, entonces yo soy John Edward y me chivan por el pinganillo. Y digo, siento por aquí algo relacionado con el espacio. Alguna pérdida. Tú te levantas y dices, mi abuelo, ya está, ya estás cazado. Bueno, así, sinvergüenzas, no como John Edward, pero sinvergüenzas como Peter Popov, eh, han caído en trampas de escépticos, chicos, hombres disfrazados de mujeres, en silla de ruedas, a los que Peter Popov, un curandero, un sanador, sanador espiritual americano, como creía que era una mujer, y ella, él, él había dicho que era una mujer y que tenía un tumor, eh, un cáncer de útero, pues le diagnosticó cáncer de útero al tío, directamente. Pero no sirve de nada, la gente sigue cayendo y sigue creyendo porque los humanos somos así de gilipollas. Entonces, cuando te dicen, si no crees tienes que verlo, yo te digo, si, 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 si no crees tienes que verlo, yo te digo, perdón, que ahora, aunque lo veas, lo creas, lo escuches, duda. Duda como dudarías de que te hacen desaparecer un elefante en un escenario. Porque va tu salud en ello, va tu dependencia. Hay gente que se gasta muchísimo dinero en ello. Un duelo mal llevado es una jodienda. Y te hacen depender de ellos y te están vendiendo y te pueden engañar y te pueden convencer para que les des el dinero porque tu padre dice que les des el dinero. ¿Eh? Saltemos de tema. Bueno, no, este mismo tema. Caso extremo. Estas niñas de Cleveland me parece que era. ¿Eh? Cleveland, Cleveland, sí. Las niñas aquellas que hace unos años... Eh, escaparon porque un, un sinvergüenza las había tenido durante más de una década eh, recluidas, las había violado repetidamente y había tenido hijos. Bueno, eh, eh, mucho tiempo después salió una de las niñas, esta es, eh, no me acuerdo cómo se llama, esta, Amanda Berry, que es la que tuvo el hijo. Salió las niñas en la tele. Su madre... Eh, Apareció en un programa de televisión, como unos meses después de que las niña, la niña desapareciera, iba camino de casa, poco después de estar en una hamburguesería y desapareció. Y salió en un programa de televisión en The Motel William Show o algo así, y con una vidente que se llama Silvia Brown, que murió hace unos años antes de lo que ella había pronosticado que iba a morir. Y Silvia Brown le dijo: No te preocupes por tu hija, te habría escrito si estuviera viva, tu hija está muerta. Bueno, la niña. No estaba muerta, es evidente, pero la mujer entró en una depresión, lo pasó fatal y acabó muriendo, convencida de, con, rota de angustia y de dolor, convencida de que su hija estaba muerta. El drama no acaba ahí, sino que la niña, en su reclusión por Ariel Castro, vio a su madre en el programa cómo la vidente le decía que estaba muerta y cómo la madre se rompía ante la televisión y le dijo a su captor, déjame llamarla. O llámala tú y dile que estoy viva porque va a sufrir mucho. Efectivamente, eso fue. No le dejo llamar. Bueno, esto es lo que te puede llevar lo de la evidencia: que abandones o que creas que tu hija está muerta cuando está viva, que te mueras y que nunca veas que aunque has sufrido un calvario sigue viva. Es terrible el caso este. Hay que desenmascarar charlatanes y los podemos desenmascarar muy fácilmente a veces. Bueno, a veces viene bien reírse un poco de estas cosas, ¿eh? ¿Qué tienen en común? Y pasamos a otro tema, pero antes me tomo esto. ¿Qué tienen en común Peter Sellers, unos bonobos, Steve Jobs, un rinoceronte, mmm, Kevin Sorbo, que ya no me acordaba de su nombre, y unos niños, y unos niños albinos africanos? ¿A ¿Alguien se le ocurre algo que tengan en común? Vale, pues vamos a hablar un poco para ver qué tienen en común. Que es que todos son víctimas de la medicina alternativa. Después de la pérdida de seres queridos, la angustia ante la muerte nos hace más humanos todavía. Somos el único bicho, como ya he dicho, que sabe que va a morir. Un perro es incapaz de saber que va a morir. Y somos el único bicho que, cuando pierde a su gente, dice: Me hubiera gustado estar más tiempo con ellos. Ah, pues ¿Es que es humano? Bueno, pues. Peter Sellers murió por confiar en los cirujanos psíquicos filipinos. En vez de eh, operarse del corazón, fue donde unos tíos que simulan hacerte operaciones y que en realidad hacen trucos de ilusionismo. Se creyó que le habían curado el corazón, a pesar de que su médico le decía que no, y sufrió un ataque masivo. A los bonobos, al rinoceronte y a los niños albinos, los cazan para partirlos en piezas y venderlos para medicina alternativa y para brujería. ¿Eh? No me acuerdo si el niño albino estaba a 10.000 dólares. Creo que sí. Eh, Kevin Sorbo eh, era un tipo atlético, hacía de Hércules en la tele. Su quiropráctico le jodió el cuello, sufrió un trombo y pasó de ser un tío atlético, como decía él, de treinta y tantos años, que parecía un chaval de veintitantos por forma física, a ser un anciano de ochenta físicamente, con parte de un brazo paralizado, dolores permanentes y todo esto. Y Steve Jobs murió cuando, en vez de tratarse del cáncer, como te le dijeron sus médicos, con una operación, porque tenía un tipo de cáncer de páncreas operable, no sabemos si podía estar vivo, pero era operable, confió en zumos, mediums y chorradas parecidas. ¿Quiere decir que estuviera vivo? No. ¿Estaría vivo ahora? No lo sabemos. Pero desde luego lo que sabemos es que confiando en esas tonterías uno no se cura. ¿En tonterías como cuáles? En tonterías como el Reiki. El Reiki es, eh, alivia a los enfermos de cáncer según un estudio, dice. Eh, es una práctica, vamos, el reiki se basa, como bien ha explicado Carlos, perdón que me voy a tomar dos porque esto del reiki me pone malo. El reiki se basa en que nos fluye la energía por el cuerpo. Y entonces mm, es una parte de esas cosas que llaman medicinas energéticas. No consiste en, en radioterapia y en chorradas de estas, esas cosas no, no, no son energéticas. Lo energético es que tenemos energía. ¿eh? Entonces se nos bloquea. Entonces los reikiólogos lo que hacen es te pasan las manos a distancia y te reconducen la energía. Dice que te ponen así muy bien. Es la misma base que la acupuntura ¿eh? y es la misma base que la reflexoterapia. Pero, ojo, cada una tiene una, y la, y cada una, tiene una energía diferente. ¿Eh? Porque yo lo he preguntado. Si yo le pregunté a un manopuntor coreano que me pinchaba las manos, le dije, bueno, vamos a ver, pero la energía que tú detectas y conduces, ¿es la misma que la del reflexólogo? No. ¿Y la misma que la del reik reikiólogo? No. Bueno, pues esto se practica en los hospitales españoles, los gallegos incluidos, en los servicios de, de oncología dicen que porque a los enfermos de cáncer les da agustín, o sea, les alivia cuando sufren la radioterapia. Bueno, parece una cosa sensata aliviar una mejor atención psicológica y una ayuda y un ánimo cuando uno está peleando contra el cáncer, pues me parece encomiable, pero un engaño no me parece encomiable. Es decir, igual habría que destinar esos fondos o esos medios a atención psicológica que me ayudaran en vez de a eso. ¿Y por qué sabemos que el Reiki es falso? Bueno, primero porque nadie ha demostrado nunca la existencia de esa energía, te dicen, y cómo se detecta, dicen, el ser humano no ha inventado todavía la máquina. Bueno, lo más divertido es que no hace falta ser muy inteligente para saber que el Reiki es un timo. Primero, el Reiki se lo inventó un tipo, no crean ustedes que es una cosa de estas milenarias, ¿eh? que venden mucho, se lo inventó un japonés en 1920. Pero claro, como viene de oriente, la variante americana del Reiki se llama el toque terapéutico. Queda bastante peor a la hora de decir, eh, yo soy tocadora terapéutica o yo soy tocador terapéutico. Queda un poco como mal, ¿no? Hace unos años, en los años 90, una niña llamada Emily Rosa, que luego hizo carrera de ciencias, vio un programa de televisión en el que aparecía la mayor experta en, en toque terapéutico de Estados Unidos. Y ella tenía que hacer un trabajo para el cole. Y dice, ¿y según si trabajo sobre esto? Entonces sus padres, que son escépticos, que son reconocidos escépticos americanos, le ayudaron. El trabajo dijo ella vamos esta gente reconduce energías, quiere decir que esta gente detecta energías. Vamos a ver, más claro agua. Y se le ocurrió un experimento muy sencillo. Consistía en lo siguiente lo como ven ahí, ella se ponía a un lado un biombo de cartón por el que una, el reikiólogo o reikióloga de turno pasaba las dos manos. Emily tiraba una moneda al aire, si salía cara ponía su mano sobre la mano izquierda, si salía cruz su mano sobre la derecha. Nunca a una distancia, ya saben ustedes que el calorcito que notamos si nos acercamos las manos así, una distancia que no fuera suficiente. ¿Adivinan cuántas, bueno, pidió colaboración a reikiólogos reconocidos y asistieron 20? ¿Adivinan cuántas veces acertaron los reikiólogos la mano sobre la que había puesto su mano Emily? ¿Cuántas veces? El 50%. Joder, el azar. Milagro. Salió publicado en la revista Jama, con lo que Emily se convirtió en la autora más joven en publicar en una revista científica. ¿Eh? O sea, los reikiólogos, los tocadores terapéuticos son la variante... Ya saben que en América hacen, de dos solteros y un bebé hacen una versión. Pues esto, el, reiki, el, to, el, el toque terapéutico es la versión americana del reiki. ¿Eh? Y esto es lo que se está dando en los hospitales españoles. Esta locura. Y encima, pero en todos, o sea, yo tengo, tengo vídeos eh, en los que se ve. Pasemos a la homeopatía. ¿Alguien, bueno, perdón, hablando de la homeopatía. ¿Alguien tiene idea de lo que es la homeopatía? ¿Qué es la homeopatía? Si yo le preguntara a usted qué es la homeopatía, ¿sabría decirme algo? ¿Alguien es una medicina natural y con hierbas? Pues eso no es la homeopatía. Lo siento. La homeopatía... Se le inventó este señor que se llama Samuel Hahnemann a finales del siglo XIX. Cuando tú ibas a un médico a finales del siglo XIX mal, salías peor. Cuando ibas bien, salías mal. ¿Eh? Hacían, te metían sangrías, te metían metales pesados. Es decir, eran auténticos matasanos. Entonces a Hahnemann le vino la inspiración divina y llegó a deducir que lo mismo que provoca una enfermedad puede curarla si se diluye mucho. Es decir, la cafeína o una dolencia, la cafeína que a mí me provoca insomnio si me tomo un café a las 9 de la noche, si me la tomo muy diluida me provoca sueño. Supuestamente esto me tiene que provocar sueño, ¿eh? Eso es homeopatía. Entonces, lo que hizo Hahnemann fue ese el principio, una sustancia cuanto más diluida está, mayor son sus efectos. Yo siempre digo, cuando alguien me dice que cree en la homeopatía, que nos vamos a beber una buena botella de vino, tú la tomas homeopáticamente y yo normal. Es decir, tú te diluyes una gota y yo me tomo... Pero pagamos a medias, ¿eh? No jodamos aquí, las cosas como son. O un gin tonic, ¿no? Imagina, tú vas a un... Yo voy a poner un, resta... un bar homeopático. Entonces el gin tonic es una gota de Ginebra en tónica, a precio normal, ¿eh? A precio de gin tonic. Entonces, ¿cuánto de diluidas son las cosas? Bueno, los homeópatas hablan de dilución centesimal hanermaniano, quiere decir una parte... En 100 y hanemaniano por Hahnemann, Es un homenaje. Nosotros diríamos un 1%, ya la porra, ¿no? Entonces, un 1 CH, un centesimal hanemaniano es una parte en 99 de agua, o de lo que sea. El 2CH es una parte, una parte sacada de lo de arriba, otra vez diluida, con lo que tenemos una diezmilésima parte. El 3CH es Cogemos una parte de la milésima parte y la dividimos en otras 99, con lo que tenemos una millonésima parte. Pero eso son tonterías. Eso es una cosa muy sencilla, porque al final este proceso dicen lo repiten hasta 300 veces, con lo que ya se me han perdido los ceros. Sería uno entre 1 más 600 ceros. No sé si hay no, no hay tantas moléculas en el universo, seguramente. Eh, entonces, esto dicen que es potentísimo, ¿no? Pero a qué equivale esto? Pues, claro, si yo les digo a ustedes que esto tiene un 12 CH es una dilución normal, ¿no? Pues un 13 CH equivale a un tercio de gota de agua en todos los océanos de la Tierra. Y te están vendiendo un 300 CH, ya no sé lo que. Pero claro, un 200 CH que es un remedio milagroso que va contra la gripe y todo tipo de cosas, que está hecho con hígado de pato. Pero claro, tranquilos porque el pato es uno, es un pato porque claro. Tú diluyes, diluyes, diluyes el hígado de pato y con un pato tienes para toda la humanidad y varia, para varios millones de... O sea, los patos pueden estar tranquilos, ¿eh? no los comeremos de otro modo. El oscilococilón sería una molécula en innumerables universos, porque en el universo se calcula que hay 10 elevado a la 80 y esto nos da el 200CH, se pega una pasada terrible. ¿no? Entonces, no hay nada en la homeopatía. Cuando tú examinas lo que hay en la homeopatía, bueno, hay azúcar, ¿eh? eso sí les prevengo, hay azúcar. No hay azúcar. Toma, a ti. Hay azúcar. Eh, en la homeopatía no hay nada. Traduzcámoslo. La, FED, la FDA, no la FDA, perdón, la, la Agencia de Comercio de Estados Unidos le ha pedido a la FDA que se deje de zarandajas y en vez de poner 13 CH, ponga el porcentaje. O en vez de poner, entonces, fíjense, un 13 CH es eso. Un 0,00000000... Y un 30 CH es eso. De verdad, de verdad. Alguien puede creer esto. Lo que funciona la homeopatía es con dolencias, vamos a ver, como la gripe. ¿eh? En siete días me curo con homeopatía en una semana sin ella. Así de claro. El peligro que tienen todas estas mal llamadas medicinas alternativas es que yo vaya al homeópata y me quite mi medicación, la que funciona, por darme la suya. Yo soy hipertenso. Y me da unas pastillitas. Y e ingreso con una crisis hipertensiva. Este caso es real porque lo he conocido. No de primera mano porque yo no soy tan inconsciente, pero sí por parte de la madre de un amigo. ¿Mm? Bueno, 30 CH, 200 CH, oscilococinum. Este es el hígado de pato. El pato puede estar tranquilo. La especie patuna ¿eh? tiene que estar tranquila. Fíjense. Sin embargo, ayer resulta que sale una encuesta de Percepción Social de la Ciencia, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que nos dice esto. ¿La acupuntura funciona? 59,8% de los españoles piensa que sí. ¿Los productos homeopáticos son efectivos? 52,7% de los españoles piensa que sí. Esto es un poco inquietante, porque ninguna de esas dos prácticas, ni ninguna de las denominadas alternativas, incluido el rey, que ha demostrado nunca más efectividad que el placebo, como bien ha dicho Carlos. Eh, los estudios sistemáticos no han dado nada. El otro día me mandaba alguien a través del blog, me dice, aquí tienes una lista de estudios científicos que demuestran que la homeopatía funciona. Y era una lista inmensa. Pero todas las revistas eran de Homeopathic Journal, de Homeopathic Review, o sea, es decir, revista de homeopatía. Hace cuatro años estuve con los responsables de Boarón en mi periódico, vinieron a pedirme que publicáramos una cosa a favor de la homeopatía y le dije que, bueno, que en el momento en que me mandaran un artículo publicado en una revista científica seria que demostrara que la homeopatía funciona, yo lo pasaba a los expertos y, si era así, lo publicaba. Estoy esperando el artículo. Les ofrecí 6.000 euros si me demostraban que la homeopatía funciona más allá del placebo y estoy esperando que quieran llevarse los 6.000 euros. Y lo más inquietante, no obstante, es. Ah, me he confundido de, de, de. Creía que era otra. Bueno, lo más inquietante es que lo que, ha... lo que ha visto es que lo he puesto esta noche y me he confundido. Es que lo que ha detectado la FeCIT. La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que en el caso de la homeopatía y la acupuntura, cuanto mayor es tu formación cultural, más crees en ellas. Mientras que en el caso de los curanderos, se da al revés. No, esto rompe un mito que a mí me encanta que lo rompa, que es la creencia que tiene mucha gente de que quienes creen en cosas, en cosas extraordinarias son estúpidos. Es mentira. Quien cree en el espiritismo, quien cree en la homeopatía, quien cree en la acupuntura, no es tonto, señores. Le falta información. Y tiene fe. Pero no es tonto, y los estudios lo demuestran. ¿Eh? Puede estar confundido, pero no es tonto. Así que no hay que decir a la gente, ¿crees en la MPT? Es un imbécil. No es verdad. Pueden ser personas muy inteligentes. En los antivacunas se da. Los antivacunas son gente generalmente bien formada, pero son antivacunas. Y hablando de antivacunas... Bueno, esto es terrible. Televisión Pública Vasca, año 2012. Cuando lo publiqué en el blog, Rafael Bengoa era el consejero de Sanidad en el País Vasco. Y Rafa Bengoa eh, inmediatamente se puso en contacto conmigo y ya me dijo que iba a tomar medidas contra esto. Bueno, esto es terrorífico. Pepita no cree en las vacunas. Joder, que no cree en la gravedad. Y salga desde el primer piso. No cree. Y la periodista diciendo, piensa que sus hijos, que me da igual lo que piense, ¿dónde están las pruebas? Tenemos que ser maleducados. Cuando alguien, si yo digo, soy capaz de levitarme, tenéis que decir, demuéstralo en un sitio. Si yo digo, soy capaz de correr o soy capaz de hacer una cosa, tenemos que pedir, pruébalo. Y con las vacunas lo mismo. Veamos lo que pasa con las vacunas. Las vacunas, la histeria vacunal, antivacunas, surge en el 98 por este sinvergüenza médico, Andrew Wakefield, que publica en la revista The Lancet un estudio hecho con 12 niños, en los que dice que la triple vírica, la vacuna que protege del, 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 perdón, del sarampión, la rubiola y las paperas, provoca autismo. Ese artículo se publica, la prensa mundial y sobre todo la británica, ya saben que son muy imparciales y muy, muy poco sesgados, los de Sun y compañía, da cancha a la historia. Se desploman las tasas de vacunación en Reino Unido. Seguidamente se desploman en Estados Unidos de la mano, entre otros, de Jim Carrey, ¿eh? que con una conejita Playboy, que era su novia en aquel entonces, se dedican a ir al show de Oprah Winfrey, a ir contra las vacunas. La moda se extiende, llega hasta Europa. Ahora mismo estamos en Europa sumidos en una crisis de sarampión, porque en Rumanía están alimentando la antivacunación desde la televisión, periodistas irresponsables, desde las iglesias, los popes ortodoxos, y en Italia están alimentando el movimiento cinco estrellas, el movimiento populista cinco estrellas. Y estamos sufriendo una crisis de vacunación de sarampión en Europa. Entonces se, se cae eso. Lo que se sabe con el cabo del tiempo, esto es una niña con esa cosa que no tenía que existir y que es tan buena que es la viruela según esa médica, que joder, no le jodamos a la viruela, ¿no? Es una foto de los CDCs. Los coautores acaban retirando el artículo poco a poco, de Lancet acaba retirando el artículo por fraude, y una investigación de, de Brian Deer, me parece que es eh, en The British Medical Journal, publicada hace cuatro años o algo así, eh, se hace con archivos y grabaciones del amigo Wakefield y compañía, al que acaban inhabilitando, y Wakefield dice... Que lo que hace, lo, su estrategia es: vamos a provocar que la gente no crea en las vacunas y vamos a ganar decenas de millones de dólares con estos remedios que vamos a sacar nosotros. Y ustedes me dirán: bueno, hay una conspiración de las farmacéuticas por las vacunas. Claro, y una conspiración de Coca-Cola para que veamos Coca-Cola, y una conspiración de Apple para que compremos ordenadores, y una conspiración del restaurante de la esquina para que vaya a comer. Vamos a ver unos datitos. Bueno, primero, las vacunas funcionan por una cosa tan estúpida como esta. Esa chica decía que sus niños no han tenido problemas. ¿No? El, el, el pobre Zumbao que no lleva paraguas está diciendo ante los que llevan paraguas, hey chicos, no noto ninguna lluvia, ¿por qué lo estáis haciendo otra vez? Poned vuestros, bajad vuestros estúpidos paraguas, es malo para vuestras manos el tenerlo así. Lo que pasa con las vacunas es lo que se llama inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño. Como la mayoría estamos vacunados, si aquí hubiera una persona no vacunada, el virus que fuera no iba a saltar, no iba a conseguir entrar. La, la tasa de vacunación, por ejemplo, para el sarampión se... Se calcula que a partir del 95% para abajo puedes empezar a tener riesgos. En eh, Italia andan por el 82-83%. Ha habido 1.700 casos de sarampión, me parece, en lo que va de año. En Rumanía han tenido 4.800 desde el año pasado. Es una barbaridad. Entonces, lo que en realidad se está beneficiando es, es de que todos los demás llevan paraguas. Por eso no le cae, porque lo va pasando por los paraguas de todos. Y cuando tenemos las vacunas nos pasa eso. Y estos son los números de 2011 de los CDCs. Eh, a la izquierda, lo que ven en rojo, son habla de enfermedades como eh, eh, las paperas, la hepatitis B, la hepatitis A, la gripe, la difteria, la varicela, el tétano, la viruela. Estos son los casos que había en Estados Unidos en, la, en, en tiempo prevacunal por año. ¿Eh? Y estos son, en rojo, ven los casos que hay en Estados Unidos en tiempo eh, en, en tiempo postvacunal. Es decir Hostia, han desaparecido. Es que te encuentras con que de tétanos hay nueve cuando había 580 y tantos. Te encuentras con que de varicela hay 449.000 cuando había cuatro millones de casos. Ojo, y es que algunos casos de cosas como el sarampión son mortales, aunque creamos que no. ¿Eh? O te encuentras con cosas como la difteria. ¿Se acuerdan del pobre niño catalán que murió de difteria hace dos años? Me parece que fue. mil ¿Eh? casos en Estados Unidos antes de las vacunas, ninguno. Gripe 243 frente a 20.000. Hepatitis A 117.000 frente a 11.000, etcétera, etcétera. Pero podemos ir más allá. Los cálculos que se dan es que solo las vacunas de esas enfermedades que ven, que no son todas, salvan de 2 a 3 millones de vidas de niños al año en el mundo. Y se podrían salvar más si se llegara a todos los lados. Claro, me dirán, ¿hay un negocio de las vacunas? Pues vamos a hablar del gran negocio de las vacunas. La semana pasada salió un editorial en la, en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, hablando del negocio de las vacunas. Eh, citaba, entre otros, un trabajo de 2014 de la incidencia de las vacunas en Estados Unidos, lo que cuestan. Ah, las vacunas cuestan una pasta. ¿No? ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Vale. Lo que cuestan las vacunas. La protección contra 13 enfermedades... Para los niños nacidos en 2009 en Estados Unidos costó en Estados Unidos, perdón, evitó en Estados Unidos 20 millones de casos de esas enfermedades en, en, en un año y 42.000 muertes infantiles. Eh, no me acuerdo lo que costó porque no lo daban en el artículo, pero calculaban que el beneficio neto para la sociedad, porque no había que atender a los niños, un caso de sarampión que se diera aquí obligaba a que a todos los que estamos aquí nos aislaran, nos hicieran pruebas durante un tiempo y a la gente con la que teníamos. Eso es un dineral. ¿eh? Pueden ser cientos de miles de euros. Por eso, el beneficio ne económico neto lo cifraba en 69.000 millones de dólares. Pero hay más. El gran negocio de las vacunas. En un estudio de 2016, de un programa de vacunación masivo eh, que hay en 93 países de entre 2011 y... Eh, no, perdón. En, sí, en 94 países, entre 2011 y 2020, va a costar implantar 10 vacunas en esos 93 países en vías 94, perdón, en vías de desarrollo va a costar 34.000 millones de dólares. Una tontería si fuera Bankia. Se lo llevaban y ya está. Pero qué beneficios tiene esto para, realmente? El gran negocio de las vacunas cuál es? El gran negocio de las vacunas es que el ahorro en gastos por enfermedad que se calcula que va a suponer para esos 94 países es de 586.000 millones de dólares. Es decir, me parece que eso son 16 veces. Inviertes un, un dólar en vacunas y el gasto que te ahorro por enfermedad es 16 veces, 16 dólares. Pero es más, el beneficio neto lo calculan en 1,5 billones de dólares. Es decir, este es el auténtico negocio de las vacunas. El auténtico negocio de las vacunas es que por mucho que cuestan, nos paran... Primero, joder, es que hay vidas. Estamos hablando de vidas humanas que son no se pueden valorar. Por lo menos yo la mía es, es de un valor incalculable para mí, evidentemente. ¿no? Igual para vosotros no. Pero estamos hablando de vidas humanas, pero luego estamos hablando de tratamientos médicos, de días de baja en el trabajo. Ese es el valor que tienen las vacunas. Y estos datos están sacados de revistas científicas. Está de Hella First y el anterior no me acuerdo de cuál, pero os lo puedo dar. No sé qué tal voy de tiempo, supongo, fatal. ¿Voy bien? Bueno, vamos con una chica... Con que otro que ha quitado vidas, pasa algo porque va a haber órgano dentro de ti de una persona que ha matado a otros. Yo la verdad que esta mañana no sabía responderme ¿eh? y todavía hace una hora pensaba que qué decirles en septiembre. Entonces, de repente, la Organización Nacional de pues ya ha declarado que hay que responderme. Ellos quieren por norma no confirmar ni desmentir que alguien ha donado, pero sin embargo, ¿sabes lo vale, han hecho? hemos ha salido? Que desmienten profundamente que los órganos de su de salud vayan a ser donados. No han dicho por qué, no han dicho por qué no aceptan esta donación, eh, solo nos han confirmado que esta decisión se tomó antes de conocer los datos de la autopsia. Pues que les diga, yo no puedo negarme ese sentido de tranquilidad para saber que los donos de este hombre no van a dar vida a nadie. Sinceramente, he ¿no sentido además la tranquilidad de no tener que responderme a esas dudas. ¿Qué era, no? Bueno, ¿qué les parece? He sentido tranquilidad que los órganos no van a dar vida a nadie. Jódete si estás esperando en la lista de trasplantes. Jódete. He sentido una tranquilidad. Bueno, esto es una vergüenza. Esto es la televisión pública española. Mariló Montero es Oler un limón te cura del cáncer. Ella dice que no. Yo tengo el vídeo y os lo puedo sacar luego para enseñarlo. Esto es terrible. Yo cuando lo vino, vamos a ver, me quedé alucinado. Bueno, yo ante las preguntas de Mariló... ¿Está bien donar órganos de alguien que ha matado a otras personas aunque antes de convertirse en un asesino se dijera de él que era un buen hombre? Digo, sí. ¿Alguien querría recibir el pulmón, el hígado, el corazón de otro que ha quitado vidas? Yo digo, yo. ¿Pasa algo por llevar el órgano dentro de ti de una persona que ha matado a otros? No. Bueno, esto eh, sería una mala broma si lo dijera, pues, Iker Jiménez, vamos a, ver, vamos a ver. Si lo abducen los extraterrestres, pues cualquier cosa es posible. Pero esto se da en un programa de televisión matutino que ve mucha gente, sobre todo que ve mucha gente, digamos, vamos a ser serios, de la España, hay una España profunda. España es un país donde los trasplantes son, una, la Organización Nacional de Trasplantes es un motivo de orgullo nacional para bien y está jugando con la salud de miles de personas. Eh, Marilo Montero le da un aire de misterio diciendo: antes de que fuera a hacerle la autopsia ya decidieron que no iba a trasplantar sí, porque es que le pegaron un tiro, eh, lo reanimaron con los cardios y entonces no se puede usar los órganos para trasplante. ¿Por qué lo sé, porque me lo dijo. Porque... Estas casualidades de la vida, va uno a dar una charla a un sitio y se encuentra con el responsable de la urgencia que atendió al asesino del Salobral. Y dice, quiero comer contigo, vamos a hablar, ¡pumba!, y te cuenta eso. Esto es lo que Mariló Montero ha puesto en peligro. Son los datos de 2015. ¿eh? Los datos de 2015 de 4.769 total de órganos trasplantados en España. Y aquí no hay córneas, hablamos de órganos grandes. Pulmones, hígados, páncreas, riñones, corazones e intestinos. ¿Eh? Eso, esa gente se ha salvado, esa gente es la que se ha alegrado ella de que no le vaya a dar vida. Podemos ser cualquiera de los que estamos aquí. Y siguió en la televisión, y siguió apadrinada en la televisión, y cuando dijo lo del limón, siguió en la televisión. Y entonces dijeron en la televisión que es que tenía expertos que la secundaban. Pero es que el problema son los expertos. Yo soy periodista, puedo conseguir mañana un experto que diga que el sol gira alrededor de la tierra. De verdad, lo puedo conseguir. Todo es cuestión de buscar. Puedo conseguir un experto que diga absolutamente cualquier cosa. Joder, que lo sé. Que si a mí me decís que busque un experto que diga que la Tierra es plana, lo encuentro. ¿Eh? Esto es con lo que jugó. Y esto es en lo que se basó. En un libro publicado por Planeta, de una pobre mujer que es exactriz ex o algo así, francesa, que la tuvieron que hacer un trasplante de corazón, que luego escribe un libro porque dice que se había enamorado del hombre que era el novio de la mujer. Que le había donado el corazón, pero no lo había conocido. Bueno, todo es muy así. Eh, en realidad, en la entrevista no viene a de decir ella eso. Dice, bueno, puede que quizás pasara esto, pero no estoy segura de que no me lo invente. Bueno, el titular de la última de la vanguardia, la contra de la vanguardia es un sitio donde aparecen todo tipo de chiflaos. ¿eh? El titular es Mi Nuevo Corazón. En el otro titular de la última de la vanguardia, de la contra, era eh, Que el corazón es donde reside el, el pensamiento y el cerebro. O sea, vamos a ver, estamos en 2017. Y el, eh, estamos en 2017. Entonces, estos tres fueron víctimas de la medicina alternativa. Soci Vamos a ver, ellos acabaron muy mal. El pobre Kevin Sorbo todavía está pagándolo. Pero socialmente, cuando yo os decía socialmente, que no es, es malo el peligro de creer socialmente, es malo porque la medicina alternativa, cada niño que muere porque va al homeópata en vez de ir al médico y tomarse los antibióticos que pasa en esos casos, por desgracia. No sabemos si ese niño podía ser un gran descubridor de cualquier cosa. Pero es más, en estos casos nos hemos quedado sin un montón de películas de Peter Sellers. Joder, yo soy muy egoísta. Es decir, y nos hemos quedado sin que Steve Jobs no sabemos lo que iba a hacer. Entonces, soy egoísta. Socialmente nos hace mal a todos ese niño que ha muerto porque sus padres no le han vacunado. ¿Quién sabe lo que puede llegar a ser? Eso tenemos que tomárnoslo muy en serio. No es solo que haya muerto un niño, ¿eh? el niño de otro, a fin de cuentas. Entonces, tengamos claro una cosa: la medicina científica no lo cura todo, ojalá, pero cada vez cura más. Hay números de cánceres que cada vez cura más cánceres, pero tened claro una cosa: la medicina alternativa no cura nada. Lo único que me cura es que me siento mal de la espalda. Entonces me dicen: camina más, siéntete tal y tómate estas pastillas de homeopatía. Me tomo las pastillas de neuropatía, camino y tal. Es como cuando Coca-Cola dice: bebe Coca-Cola, toda la que quieras, tiene un huevo de azúcar, pero haz ejercicio. Coño, ¿es que es el ejercicio? O cuando te dicen: puedes comer lo que te dé la gana, recomendamos que hagas ejercicio, camines X kilómetros diarios, claro. Así adelgaza cualquiera. Bueno, vayamos con la última locura. Ay, todavía me quedan aquí, esto es un poco aburrido. Bueno, Va a tener que acelerar. Bueno, este titular es buenísimo. ¿eh? Hay otro mejor, ¿eh? que va después. El wifi en casa puede provocar psoriasis, ahora me explico lo mío, eczema o dermatitis. Estos son titulares reales de la prensa real. Vamos a ver, no es el mundo today. ¿Eh? Vamos a ver, el titular siguiente, por favor, es cojonudo, creo que es el siguiente. Sí, ¿no? La radiación del wifi provoca el 47,7% de los abortos involuntarios. Está publicado, bueno, vale, es un medio que es lo que es. Pero está publicado en la prensa. Un día, hablando con Francisco Ayala, el biólogo español, de quienes no querían experimentar con embriones, Francisco, como tiene raíces vizcaínas, pues vascas en realidad, pues de vez en cuando hablamos, y, y me comentaba que en realidad claro, hay, hay un altísimo porcentaje de abortos involuntarios. Y me decía, quienes ven a Dios detrás de todo, Dios sería el mayor abortista del mundo. Claro, es que esa es la realidad. Bueno, entonces en la gaceta no, deciden qué es la WiFi. fi ¿Eh? La última moda es esta, la de la WiFi. Vamos a ver un caso extremo. Bueno, cada vez que vean en televisión española a esta chica, Rosa Correa, la periodista, échense a temblar. Es periodista de fin de semana y hasta sus propios compañeros de televisión española, y no me pregunten cómo lo sé porque no lo confesaré jamás, están alucinan con que cubra las informaciones. Veamos una información real de televisión española de 2013. Bueno, esto es alucinante. No hay nada mejor que decir que hay expertos que dicen que hay expertos que dicen que el planeta no se está calentando. Es verdad, hay dos y el resto de los expertos están en el otro lado de la balanza. ¿Eh? Con esto pasa lo mismo: cada vez que hay un reportaje de hipersensibilidad electromagnética que es como se llama esto. O de sensibilidad química múltiple, que es la variante en la que todo producto químico artificial, todo, todo producto químico de laboratorio te produce alergia, salen los mismos. El médico del Clinic y los tipos de la Fundación Vivo Sano, etcétera, etcétera. Bueno, por hacer un poco de historia, muy rápidamente. En 1995 empieza la histeria de los teléfonos móviles. En un programa de televisión de la televisión americana, no me acuerdo de. Ahora mismo lo tengo por ahí apuntado, pero no voy a mirarlo se lo puedo decir luego, de la CNN, de uno de los grandes showman de la CNN, entrevistan a un señor cuya mujer ha muerto de un tumor cerebral en esta zona. Entonces dice, mi mujer ha muerto de un tumor cerebral, yo le regalé un móvil hace un año y el tumor le ha salido en el mismo sitio. Al día siguiente eh, caen las acciones de las eh, compañías de telefonía móvil, a lo bestia, en Estados Unidos. En esos momentos, en 1995, hay 90 millones de líneas de telefonía móvil en el mundo. Se lleva estudiando todo desde hace mucho tiempo. ¿eh? Eh, no hay ningún estudio que diga nada. Hoy en día hay más líneas de telefonía móvil en el mundo que humanos en el planeta. Si la telefonía móvil provocara tumores cerebrales, tenía que haber habido un disparo de los tumores cerebrales que los epidemiólogos lo habrían detectado, pero no lo han detectado. Además, en contra de lo que piensa esta señora, las ondas de radiofrecuencia de los móviles y de la Wi-Fi son menos energéticas que las de la luz visible, por ejemplo. ¿Eh? Y entonces lo que pasa, el claro, que dice, no me voy a aislar de las ondas electromagnéticas. ¿Cómo? ¿Tú por qué te crees que ves? Ángel de amor. Es que, claro, llega un momento en el que dice, ¿estamos locos o qué? La misma persona que se va a aislar de las ondas electromagnéticas te habla con un moreno estilo Julio Iglesias. Y dices, ya, mira, pero es que eso sí que es malo. Entonces, veamos un poco esta pobre mujer, Minerva, eh, le han dado la invalidez, eh, no por tener la sensibilidad y hipersensibilidad electromagnética, sino evidentemente porque no está bien la mujer. No, 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 y es, no, no, no lo digo mal plan. O sea, la Organización Mundial de la Salud, basándose en todos los informes que hay sobre electrosensibilidad, dice existe exi dicen que hay una enfermedad que se llama sensibilidad electromagnética. La gente que lo sufre, sufre de verdad. Y esta gente sufre de verdad. Pero su mal no se lo provocan las ondas. Su mal se lo provoca la creencia de que las ondas le provocan mal. Es decir, es una patología psicosomática. Yo creo que si salgo con un cacetín blanco al escenario, no he venido, ¿eh? Me va a salir todo bien. Y el día que no salgo con un cacetín blanco al escenario, digo, me sale todo mal la cago, no tengo la presentación correcta. Ta. Bueno, pues a esta mujer le pasa lo mismo. Este es una portada de un suplemento de un gran periódico español, ¿eh? de hace cuatro años. Esto se, vamos a ver, yo soy periodista, joder, a mí me viene alguien diciendo que vive con un burka porque le atacan las ondas, es un jodido historión. Claro, o sea, encima la tía sale con el coche y digo, hostias, mi jefe me dice, tío, esto tiene que ser verdad porque vendemos la leche, ¿no? Entonces, por un lado, se basa... Hay un negocio del pánico. ¿No ves? Ahí no tenemos pánico, por ejemplo. Cinco minutos, vale. Hay un negocio del pánico que es... Los tipos que han salido ahí hablando, y me faltaban los de la máquina que hace ping, hay unos tipos que van por las casas midiendo las ondas y hace ping. Es una máquina normal y corriente, que hace ping en cualquier lado. ¿eh? Y dicen que son geobiólogos, vale. Si yo le digo a ustedes geobiólogos, suena la, la de Dios, pero en realidad, geobiólogo es como se llama ahora a lo que antes se llamaba Zaurí. Es decir, van con la máquina que hace ping, pero podían con la varillita. De hecho, cuando dicen, estudié en el. Todos los institutos de geobiología son alemanes. En el geologische no sé qué, no sé cuánto, yo no sé alemán, lo siento. Te vas a la página del Geologiste y la primera ilustración que aparece es la de un pit pavo con, con un palito dándole así. Y se les queda mucho cuando yo les digo: sois zahorís o rabdomantes, que está muy divertido, pero no sois. O sea, por mucho que digáis que sois geobiólogos, sois charlatanes. Y detectáis líneas Harman y una mierda. ¿Eh? Entonces, el negocio del pánico. A esta pobre señora le han vendido las telitas, y lo sé porque hay, eh, porque hay médicos que, físicos con los que he hablado, <coughs> le han vendido. Un tratamiento por el que paga mil euros al mes y le han vendido la adaptación de su casa y asesoría legal. Curioso, ¿verdad? Lo curioso es que todos se lo han vendido los mismos. Ya no están ahí. Príncipe de Vergara, 36 sexto derecha de Madrid, es la sede de todas estas empresas. O sea, vamos a ver, en un piso están la asesoría legal anti antenas, la Fundación Sano, Natursanix, Geosanix. Eh, ambiente sano, y todas hacen lo mismo, dicen, las antenas son malas, y te remiten de una a otra. Y están todos los mismos pavos, es un negocio. ¿Por qué? Porque como me dice mi amigo Pepe de Cervera, no hay nada mejor que inventarse una enfermedad, para luego inventarse la cura de la enfermedad. Estos tíos se han inventado una enfermedad, han cogido a gente susceptible de creer que está enferma, y en vez de darle un buen tratamiento, que posiblemente tenían la solución en psicología y psiquiatría, lo que hacen es agravarle su mal. A esa gente le están puteando, como se dice vulgarmente. Esa persona está mal, necesita un tratamiento médico real y le están dando un pseudotratamiento que le está haciendo peor y le está haciendo salir a la calle de esa manera y le está haciendo romper con sus familiares y le está haciendo vivir confinada. Esto es de hoy. Esto es de esta misma tarde. A mí me hacen este tipo de guarradas los amigos. ¿no? Me mandan y me dicen, ¿has visto esto? Esto es de un periódico español. Yo, eh, si leen alguna cosa de estas en un periódico, cambien de periódico. Directamente, y trabajo en un periódico. Pensión vitalicia para un trabajador italiano por un tumor provocado al usar el teléfono. Dicen los abogados de él. Por supuesto, el periódico... Lo que es muy divertido es que luego te dice el periódico aquí abajo, el uso del teléfono celular no produce cáncer cuando te llevan a otras noticias. ¿no? Pero eh, los, los abogados dicen que la primera y única sentencia en el mundo que ya en primera instancia reconoce el nexo entre el uso del teléfono celular y el neuroma, que es un tipo de tumor. Y en base a numerosos estudios científicos, el teléfono móvil puede causar cáncer y otras patologías en el ser humano. Bueno, joder, enséñame los estudios. ¿Dónde están esos estudios? No hay ningún estudio. Cuando la, el, el, la institución está de estudio del cáncer de la OMS metió las ondas electromagnéticas de telefonía, ¿se acuerdan ustedes? En el mismo grupo que el café. ¿Se acuerdan? Fue hace tres o cuatro años. La metieron y eh, lo que hubo es una consternación mundial, pero no en, no en la calle. Una consternación mundial en las instituciones científicas. Decían, ¿de dónde han sacado...? algunas conclusiones para esto. La Asociación Española contra el Cáncer, todos diciendo, pero esto no tiene ningún fundamento. Meses después publicaron en la revista The Lancet Oncology el estudio. El estudio era un poco vergonzoso porque lo que decía es, no hemos encontrado ninguna prueba nueva, pero conviene tomar precauciones. Pero bueno, entonces nadie se lo cree. Entonces nadie se lo cree, no hay ninguna prueba porque no hay ningún mecanismo físico ni biológico, por el que las ondas de radiofrecuencia, las del móvil de ustedes o el mío, pueda provocar alteraciones en el ADN, que es lo que provoca el cáncer. ¿Eh? Lo que sí es verdad es que cuando las ondas de, de televisión mandan mensajes como el de este informativo de televisión española, tienen un cierto mal, son peligrosas para la salud, pero eso es por otra causa. Mm, todo está muy bueno. Así que no lo les doy. ¿eh? Entonces... Tengamos cuidado con todas estas cosas. Esto es del 20 de abril del 17 de hoy. Vamos a ver, si las cosas funcionaran, si funcionara la visión remota, funcionara la radiestesia o zaurismo, ¿eh? serviría para la búsqueda de petróleo. Ustedes, de verdad, excepto Uri Geller, que miente más que habla, ¿conocen a alguien que haya encontrado petróleo con la varita? ¿Eh? Vale. Si funcionaban en los auras la homeopatía y el rezo a distancia o las agujitas... Evidentemente, eh, nos gastaríamos menos dinero en salud y podríamos destinarlo, por ejemplo, a seguir construyendo aeropuertos. ¿no? Pero nos gastaríamos bastante menos dinero en salud. Si funcionara la astrología y el tarot, vale, que los ricos también van a los, al horóscopo, pero ya el 87% de los españoles no creen en el horóscopo. Pero claro, sería cojonudo. Yo voy donde la bruja, esa que es incapaz de adivinar mi signo del zodiaco por, por verme, y le diría: ¿en qué tengo que invertir para hacerme millonario? Y me diría, ¿no? Estaría muy... La energía del cristal, pues no habría que... El cambio climático se iría al garete. Wow, oh, Energía infinita, maravillosa. Maldiciones o hechizos. Joder, eso sería fantástico. No nos iba a quedar un enemigo. Bueno, no iba a quedar nadie. Porque todos tenemos algún enemigo, no iba a quedar nadie. Bueno, pero hay cosas que funcionan. La relatividad, el GPS funciona por eso. Y la electrodinámica cuántica, por el diseño de circuitos de, semiconduct para el de, circuitos de semiconductores. En la sociedad en la que vivimos, cuando algo funciona, se emplea. Y se usa. Si la medicina alternativa se llama alternativa, eh, es porque no funciona. No existe una ingeniería naval alternativa. No existe una arquitectura alternativa. No existe una física alternativa. Es física y luego está el tarado que te escribe diciendo que ha descubierto que Einstein no tenía razón. Eh, que eso lo hemos recibido todos los periodistas. Entonces, acabando ya, recuerden creer en cosas de estas, creer en mediums nos daña mentalmente, se aprovechan de nuestro dolor por la pérdida de seres queridos. Creer en médicos alternativos que se aprovechan de nuestro miedo a la muerte. Yo no quiero morirme y no conozco a nadie, aunque crea en todas las divinidades del panteón humano, que son muchas, que digan me voy a morir porque total voy a vivir mejor en el más allá. No conozco a nadie, no conozco a ningún papa que haya muerto deseando morirse. No conozco a ninguno. Joder, mejor conectados que ellos. Daña la salud, nos daña el bolsillo, daña el entorno, mata a bichos. ¿eh? Y nos daña psicológica y socialmente. No he tenido más películas de Peter Sellers. Joder, yo me parto el culo con el guateque. No me dirán, es lo mejor que hay. Entonces, yo una recomendación, tenganla presente siempre. Espere que porque me tengo que comer esta a tu correr. Ténganla presente siempre. John Neville Maskelyne, el mago este que desenmascaraba mediums y que inventó... La, la maquinita para que al ir al baño tengamos que pagar en Londres, decía, aquellos que tienen mucho dinero y nada de cerebro, están hechos para aquellos que tienen mucho cerebro y nada de dinero. Entonces, ustedes intenten ceder el cerebro, luego el dinero es otra cosa. Pero, por favor, párense a pensar. Muchas gracias.